Listo, ok. Entonces está grabando. Bueno, chicos, vamos a hacer este recorder y sí. Empezamos con los rangos. Voy a hacer algunos comentarios y ¿sí? para que puedan ver después de estos temas cuando se descarguen el documento del repositorio de GitHub, ¿sí? Para que tengan esto a la mano. Entonces, ustedes habían visto ya esto de rangos. Y la palabra que utilizamos para los rangos es esta palabra reservada range, ¿sí? Es esta de aquí. Entonces, si ustedes recuerdan cómo utilizamos o en sí, ¿para qué nos sirven los rangos? ¿Sí? Obviamente, como su palabra lo dice, rangos, nos va a generar un rango, obviamente. Por defecto, este rango empieza desde cero hasta el número que le damos, ¿sí? Sí, ok. Entonces, el incremento va desde 1. Por ejemplo, yo voy a definir una variable. Puedo darle cualquier valor, por ejemplo, la variable X. Y esta variable X va a contener el rango. Sí, va a contener el rango desde el 0 hasta el 10, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo ponerle simplemente el 10. Sería lo mismo. Como les digo, por defecto, él va a considerar desde el 0. Solamente para visualizar mejor, vamos a ponerlo desde el 0. Entonces, si tenemos esta variable X, si tenemos esta variable X, podemos imprimir este rango, ¿sí? Permítanme un momento, ok. Podemos imprimir este rango utilizando un bucle, el cual ya lo aprendieron en esta semana, el bucle for, ¿sí? Para el bucle for, ¿cómo procedemos con el uso del bucle for? Voy a hacer un par de notas aquí. For, ¿sí? El bucle for funciona de la siguiente manera. Utilizamos la palabra reservada for, ¿sí? Necesitamos un iterador. ¿Sí? Este iterador viene seguido de la palabra reservada in, ¿sí? Y aquí necesitamos un elemento iterable, ¿sí? Y este elemento iterable obviamente puede ser una lista, pueden ser rangos, etcétera, ¿sí? Dentro del for no debemos olvidar esta indentación. Tenemos que realizar las instrucciones, ¿sí? Instrucciones. Ok. Podemos realizar cualquier instrucción. En sí, esto es el funcionamiento del for. No es tan complicado. Retomando este ejercicio, ok, si tenemos el rango en X, si tenemos el rango en X, vamos a mostrar este rango, ¿sí? Entonces, utilizando la lógica que ya tenemos, utilizamos un iterador. Esto simplemente es una variable, es un nombre, ¿sí? Podemos darle cualquier nombre, no hay ningún problema. Después de esto, la palabra reservada in, ¿sí? Y en este caso, el elemento iterable, que sería el rango. ¿Cuál es el rango? ¿Dónde está guardando el rango? Está guardado en X, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, está guardado aquí. Abrimos. Y vamos a las instrucciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir este rango, ¿sí? Entonces, por medio de un print, vamos a imprimir lo que tiene el iterador, ¿sí? Entonces, el iterador va, como su palabra lo dice, va a iterar por medio de este rango. Vamos a ver lo que nos muestra. Ok. Vamos a ejecutar este programa. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nos despliega en la terminal. Voy a agrandar esto un poco más. Aquí nos despliega en la terminal este rango, ¿sí? Ok, aquí les corrijo. El rango va hasta un número anterior al número que le dimos como límite, ¿sí? En este caso, nosotros pusimos el número 10. Eso quiere decir que el rango va a llegar hasta el 9, ¿sí?
Ustedes lo ven aquí. Entonces, si deseamos, obviamente, llegar hasta el 10, tendríamos que poner el rango hasta el número 11. Ok. Entonces, ejecutamos nuevamente este programa. ¿Sí? Y aquí lo ven, hasta el número 10. ¿Sí? Este sería el rango. Entonces, regresando a este tema del for, podemos ver justamente esto. Sí, podemos hacer cosas, muchas instrucciones dentro del for, no solamente una impresión. Podemos utilizar lo que ya hemos aprendido en este tiempo. Sí, por ejemplo, voy a poner aquí un comentario. Ejemplo 1. ¿Sí? Voy a copiar esto. Vamos a poner el ejemplo 2. Y aquí vamos a utilizar esta misma lógica. ¿Sí? Como les decía, podemos utilizar cualquier nombre. Por ejemplo, voy a darle el nombre de contador. El contador va a empezar desde cero. ¿Sí? Bueno, en sí no sería necesario esto. Voy a comentarlo solamente para que lo vean. Voy a iniciar directamente con el for, ¿sí? Voy a declarar aquí mi contador, ¿sí? El contador va a estar en el rango, ¿sí? Del 0 al 20, ¿sí? Vamos a hacer algo dentro de este for, ¿sí? Con la indentación requerida y vamos a imprimir, por ejemplo. Vamos a hacer un print y vamos a mostrar esto en consola. Voy por él. Sí, vamos a imprimir en qué número nos está desplegando. Imprimimos por medio de un string, hacemos una concatenación. Aquí, contador. Dado que este contador es un valor entero, necesitamos hacer un casting, ¿sí? Si no hacemos un casting, nos va a lanzar un error. Entonces, vamos a ejecutar esto para que lo puedan ver. Y aquí está el error que nos lanza. Justamente es ese error. Entonces, aquí debemos hacer un casting. Vamos a hacer aquí este casting. Contador. Ok. Listo. Vamos a hacer este casting. Y ejecutamos el programa. Y si ustedes se dan cuenta aquí, nos despliega, ¿sí?, este mensaje. En el ejemplo 2, voy por él. Es el mensaje que le damos. Concatenamos con el string. Sí, el contador toma el valor del rango empezando desde el 0 hasta el 19. ¿Sí? No llega hasta el 20. Si queremos que llegue hasta el 20, debemos añadir un número más. Ejecutamos y podemos verlo aquí. ¿Sí? Voy por él, 0, 1, 2, 3 y llega hasta el número 20. Ok. Entonces, esta es la idea de los rangos, ¿sí? Esta es la idea que podemos tomar para utilizar rangos por medio del for, ¿sí? Ok. Vamos a continuar con otro ejercicio más, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, voy a ponerle aquí ejemplo 3. Y el ejemplo 3. Entonces vamos a realizar estas tablas de multiplicar, ¿sí? Para esto voy a imprimir un título, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo como prefieran, si simplemente esto es para poderlo visualizar mejor. Y puedo ponerlo en mayúsculas, en tablas de multiplicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos solicitarle al usuario, que ingrese un número, ¿sí? Para que por medio de ese número nos despliegue una tabla de multiplicar, ¿sí? Entonces, vamos a solicitar este valor. Si ustedes recuerdan,
para que tomemos un valor que el usuario ingresa por teclado, debemos hacerlo por medio de un input, ¿sí? Un input, y aquí obviamente va el mensaje, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, este input nos devuelve un número string, ¿sí? Depende del propósito, debemos considerar eso. Entonces, voy a crear una variable, ¿sí? Voy a ponerle, no lo sé, número usuario. ¿Qué vamos a guardar en esta variable, sí? Vamos a guardar lo que el usuario ingrese por teclado, ¿sí? Vamos a desplegar el mensaje. Bueno, le podemos poner, dame un número para generar la tabla. La tabla de multiplicar, para ser más específico. Okay. Listo. Para ser más específico. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que nos interesa aquí es un número, ¿sí? Como les dije, esto de aquí nos va a devolver un string. Entonces debemos transformarlo, debemos castearlo. Voy a cortar esto para que lo puedan ver mejor. Voy a cortar esto. Entonces necesitamos un casting. Y dentro de estos paréntesis va el input, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un entero. Y ya podemos trabajar con ese número que el usuario ingresó por teclado. Ok. Para ejemplos, en este caso, simplemente para algo práctico, vamos a hacer aquí una condición, ¿sí? Vamos a decir que este número, si es que el número es menor que uno, digamos, el usuario ingresa un, no sé, un menos 5, menos 7, 0. De todas maneras, vamos a asignarle que va a ser un 1, ¿sí? Entonces, vamos a poner que si el número que ingresó el usuario es menor que 1, vamos a asignar a ese número que ingresó el usuario, le vamos a asignar el 1, ¿sí? Ok. Entonces, seguimos con el ejercicio. Después de esto, voy a imprimir nuevamente un título para especificar la tabla de multiplicar. Si ustedes recuerdan, les había compartido esta manera de imprimir directamente desde la variable, ¿sí? Me refiero a tomar el valor de la variable e imprimirlo en un string, ¿sí? En este caso, utilizando la letra F, ¿sí? Abrimos comillas, ponemos el mensaje y en cualquier parte de lo que esté dentro de estas comillas dobles, perdón, podemos colocar la variable, ¿sí? En este caso, tablas de multiplicar del número que ingresó el usuario, ¿sí? Esta sería la variable que vamos a tomar para mostrar este título. Ok. Vamos viendo cómo está quedando el programa. Voy a ejecutar esto simplemente, ¿sí? Y bueno, aquí empieza desde aquí, ¿sí? Tablas de multiplicar. Dame un número para generar la tabla de multiplicar, ¿sí? Vamos a ponerle un 4. Obviamente, aquí lo único que hace es desplegar este string porque llegamos hasta aquí, no hemos hecho nada todavía en sí. Solamente voy a bajarle este número, o bueno, voy a darle un espacio aquí, ¿sí? Para que podamos visualizar esto mejor. Voy a hacer una impresión, voy a hacer un salto de línea. Voy a ejecutar esto y listo, aquí vemos este salto de línea y aquí ya podemos trabajar mejor. Entonces, aquí habíamos solicitado el número, voy a poner dos puntos y un espacio para que se vea mejor. ¿Sí? Y aquí seguimos. Ok. Sí, no hay problema. No hay problema, Robert. Gracias por tu mensaje. Estoy viendo los mensajes y tranquilo.
Lo que es solamente para resumir lo que hemos estado viendo hasta ahorita es este recorrer, ¿sí? Acerca de los rangos, ¿sí? Utilizando el for, ¿sí? Prácticamente estamos empezando, así que no te preocupes. Entonces, como les iba diciendo, de nada, como les iba diciendo, imprimí este título, ¿sí? Pedí al usuario que ingrese por consola un número. Dado que este input nos retorna un string, debemos castearlo, ¿sí? Necesitamos un integer, necesitamos un número. Este número lo guardamos en la variable número usuario y esta simplemente es una condición que estoy utilizando para que el número mínimo sea el 1, ¿sí? Si es que el usuario ingresa un número menor que 1, de todas maneras vamos a obviar eso y le vamos a poner un 1. Entonces, imprimimos un título nuevamente utilizando esta opción para tomar el valor que ingresó el usuario, ¿sí? Llamamos a la variable, no debemos olvidar esta F. Continuamos. Y aquí se viene la parte interesante de este ejercicio, obviamente los cálculos. Vamos a imprimir la tabla de multiplicar, ¿sí? Para imprimir esta tabla de multiplicar, obviamente, podríamos, no lo sé, hacerlo manualmente, ¿no? Tomar este número, el número que ingresó el usuario, ¿sí? Multiplicarlo por 1, guardar esto, no sé, en una variable z e imprimir el valor, ¿sí? Pero no tiene mucha lógica hacer esto porque tenemos ya esta opción del for y podemos utilizar el for para hacerlo de manera eficiente, de manera más rápida. Entonces, utilizando el for, ¿sí? Como les decía, utilizamos la palabra for, ¿sí? Vamos a dar un nombre, ¿sí? Un iterador. Podemos ponerle iterador, ¿sí? Va a iterar en dónde, va a iterar en un rango. Vamos a decir que va a ser del 1 al 10, ¿sí? Como quiero del 1 al 10, debo poner un 1, ¿sí? Porque solamente llegaría del 1, en este caso si le pongo, como les decía, le pongo el 10, va a llegar del 1 al 9, entonces necesito que sea hasta el 10, por eso le pongo 11, ¿sí? Vamos a entrar al cuerpo del for y aquí procedemos con el cálculo. Entonces, vamos a imprimir esto. Para imprimir esto, podemos utilizar nuevamente esta manera. Entonces, voy a escribir la F, voy a abrir las comillas dobles y ¿qué es lo que vamos a mostrarle al usuario? Vamos a mostrarle el número que ingresó el usuario, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la X y esto va a asemejar el signo de multiplicación. Entonces, el número que ingresó el usuario por... ¿Por qué número? Por el iterador, ¿sí? Es decir, el iterador tomará primeramente el valor de 1, después el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente hasta el 10. Entonces esto va a ser, digamos, si yo ingreso, no sé, un 5, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4 y esto continuará hasta el rango que le hemos indicado, ¿sí? Entonces, si ya tenemos esto, podemos seguir construyendo esta información que vamos a desplegar en pantalla. Para esto, solamente quisiera saber si allí está bien para ustedes, si la letra es muy pequeña o desean que la haga más grande. Mientras alguien por favor me escribe, voy a trabajar de esta manera, ¿sí? No tengo ningún más grande. Ok, listo. No hay ningún problema. Bueno, voy a agrandarla. Ok, bueno, agrandémosle un poco más. ¿Está bien allí? Perfecto, listo. Ok, listo. Entonces, como les decía, vamos a construir esto. Tenemos la... El enunciado, sí, sería el número que ingresó el usuario por el iterador correspondiente. Y esto nos debe devolver
obviamente un cálculo, ¿sí? Para esto, realizamos el cálculo y vamos a ponerle número usuario, ¿sí? Es la tabla de multiplicar por el iterador. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esto. Aquí voy a ponerle esto aquí. Y si ustedes se dan cuenta, perdón, aquí nos pide el número 5 y aquí nos despliega la tabla. ¿Sí? Después de haber ingresado el 5, dado que era un string, lo transformó a entero. Y aquí realiza las operaciones. Ustedes se dan cuenta, este sería el 5, el valor que ingresamos. Se repite en todas estas líneas, obviamente, el 5 por. Y el iterador es este número, ¿sí? Que va hasta el 10. Y aquí, igual, aquí realiza el cálculo, ¿sí? Aquí podemos realizar el cálculo y lo despliega en pantalla. Ok. Entonces, esta es una manera de trabajar, ¿sí? Podemos ahorrarnos líneas de código, podemos realizar el cálculo directamente en la misma línea utilizando este formato. Y continuamos. Algo que les quería mostrar también en Python, a excepción de otros lenguajes de programación, existe esta opción del else, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, está a la misma altura del for, quiere decir que pertenece al for en este caso. Y bueno, prácticamente lo que hace el else aquí en este caso es decir, si es que ya llegaste hasta este rango, ¿sí? Digamos hasta el número 10, si ya no cumple en sí esta condición, pasaría al else y hace algo, ¿sí? Por ejemplo, podemos ponerle que imprima tabla finalizada, ¿sí? Tabla finalizada. Okay. Vamos a mostrar esto en pantalla. Nos pide un número, le ingresamos el 7 y aquí nos despliega esta parte del else, tabla finalizada. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esta opción en sí no es obligatoria. Sí, ustedes pueden añadirla, no hay ningún problema si ustedes borran esto. Podemos dejarlo así simplemente para que puedan recordar en un futuro. Voy a intentar esto. Listo. Entonces, tomando ese ejemplo de las tablas de multiplicar, ¿sí? Recordamos también que habían visto esto del while, ¿sí? Este bucle del while, ¿sí? Bueno, esta es la parte de los rangos, la parte del for, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Voy a hacer un espacio nada más. Y voy a colocar aquí otro comentario correspondiente al while, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el while también es un bucle. A diferencia del for, en el while necesitamos controlar justamente estas iteraciones, ¿sí? Si no controlamos estas iteraciones, puede ser que vayamos a caer en un ciclo infinito, ¿sí? Y obviamente el programa no va a poder salir. Entonces necesitamos considerar esto. Por ejemplo, podemos hacer lo mismo nuevamente, ¿sí? Tomando este ejemplo para ver la parte del iterador, vamos a utilizarlo con el while. Vamos a declarar esta variable contador y le vamos a asignar el número 1, ¿sí? Entonces, con este número 1, digamos que este va a ser nuestro iterador y este iterador nos va a servir dentro del while, declarando while, ¿sí? Contador, ¿sí? Este contador, aquí viene la condición, debe ser menor o igual a, por ejemplo, hasta el 10, ¿sí? Abrimos, entramos al while. Vamos a imprimir dentro de este while. Vamos a hacer algo. Vamos a imprimir. Vamos a utilizar esta manera de imprimir por medio de tomar el valor de una variable.
Estoy en él y vamos a desplegar qué cosa, el contador. Y este va a ser el iterador o contador, como le quieran llamar, el que nos va a desplegar en pantalla. Y como les dije, aquí viene la parte importante, debemos controlar esto, ¿sí? Esta condición en algún momento debe cumplirse y debe terminar el while. Para eso vamos a aumentar este contador, ¿sí? Vamos a aumentar el contador a 1, ¿sí? Esta manera de hacerlo, como en otros lenguajes de programación, prácticamente es lo mismo, sería el más más. En este caso es lo mismo, simplemente significa contador, ¿sí? Voy a escribirlo aquí. Contador va a ser igual a lo que tiene contador más 1, ¿sí? Esta es una manera abreviada. Esta línea es una manera abreviada de esto, ¿sí? Entonces simplemente borramos esto y el más le ponemos aquí y hace lo mismo, ¿sí? Hace lo mismo. Entonces no se confundan por eso. Entonces aquí empieza este contador con el número 1, va a llegar hasta el número 10, ¿sí? Porque aquí le estamos diciendo que sea menor o igual. ¿Sí? Esto es la diferencia del rango. Hacemos algo y obviamente aquí controlamos esa iteración. ¿Sí? Vamos a imprimir esto. Voy a imprimir antes de esto algo, un mensaje en pantalla para diferenciar. Voy a hacer un salto de línea. ¿Sí? Print. Y voy a imprimir utilización del while. Okay. Vamos a ejecutar esto. Aquí nos está solicitando el número de la tabla de multiplicar del ejercicio anterior. ¿Sí? Le ingresa el 6, nos desplegó la tabla. Y aquí pasamos al ejercicio del while. Y aquí es este resultado. ¿Sí? Estoy en el 1, estoy en el 2, estoy en el 3, bla, 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 hasta el 10. Entonces, esa es la diferencia con el for. Debemos controlar esta iteración. ¿Sí? Si nosotros no controlamos esto, esto va a seguir contando, sí, va a seguir contando y no va a finalizar el programa, no va a salir del while, va a caer aquí y de aquí no va a salir y hasta que el programa en algún momento ya no pueda más y bueno, nos lance un error o cualquier cosa, sí. Entonces debemos controlar esto, es bien, bien importante. Ok. Entonces, como habíamos hecho esta tabla de multiplicar con el for, vamos a hacer lo mismo utilizando el while, ¿sí? Entonces, vamos a imprimir esto, vamos a hacer un salto de línea. Vamos a poner prácticamente lo mismo, ¿sí? Un título. Voy a copiar esto. Vamos a ponerlo tabla de multiplicar. ¿Sí? Tabla de multiplicar. Y aquí es el mismo patrón, ¿sí? La misma idea. Vamos a guardar un valor que ingrese el usuario. Vamos a guardarlo en una variable. Vamos a ponerle, por ejemplo, la variable. Bueno, vamos a utilizar lo mismo, ¿sí? Para que recuerden número usuario, ¿sí? Debemos hacer un casting porque lo que nos da el input, ¿sí? Es un string. Vamos a ponerle aquí otro mensaje. Ingresa otro número. Ingresa otro número. Tenemos un espacio. Ok. Listo. Bueno, hacemos nuevamente esta impresión en pantalla. Tabla de multiplicar del, ¿sí? Y aquí ya nos muestra una recomendación, tabla de multiplicar del número que ingresó el usuario. Debemos añadir esta F. Vamos a verificar cómo está esto. Esto es el primer número para el for y esto es para el while 7. Y ¿sí? Entonces está funcionando.
Voy a cambiar esto para que no se puedan confundir. Esto es la parte del for. Vamos a ponerle aquí for. Listo. Y aquí vamos a ponerle while. Listo. Ok. Entonces, continuamos. Obviamente estas son solamente impresiones en pantalla. Aquí viene el punto más importante. Utilizamos el while. ¿Sí? Necesitamos un iterador, ¿sí? Contador. En este caso debemos definir este contador con anterioridad. Vamos a definirlo como el contador que empieza desde 1. El contador, vamos a decir en este caso que va a llegar hasta el 20, ¿sí? Va a ser menor o igual a 20. Entramos en el while. Después de ingresar en el while, debemos realizar las operaciones, ¿sí? En este caso, podemos realizar lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a darle este formato, ¿sí? Vamos a ingresar que el número que ingresó el usuario por nuestro iterador. En este caso, el iterador le hemos llamado contador. Va a ser igual a el cálculo correspondiente, es decir, el número que ingresó el usuario por contador. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer en el while? Debemos controlar esa condición. Contador más igual 1. ¿Sí? Vamos a incrementar de 1 en 1 el contador para que llegue hasta el 20. Y cuando llegue hasta el 20, salga de este bucle y el programa se sigue ejecutando. ¿Sí? Vamos a guardar esto, vamos a ejecutar el programa. Y aquí nos pide tablas de multiplicar. Dame un número para generar la tabla, ¿sí? El 5. Bueno, aquí no lo vimos bien, pero esto era del for, ¿sí? Aquí nos pide otro número. Vamos a darle el 3. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, le habíamos puesto que tiene que ir hasta el 20. Voy a subir esto un poco más. Hasta el 20. Llegaría hasta aquí, ¿sí? Y obviamente el valor correspondiente. ¿Sí? Después 5, 15, bla, bla, bla. Entonces, en sí los dos bucles hacen lo mismo, ¿sí? Aquí nosotros controlamos el bucle por medio de una condición y debemos tener en cuenta eso, ¿sí? El for es más práctico porque por medio de un rango, por ejemplo, una lista que ya van a ver después, podemos simplemente por medio de una línea, sin necesidad de declarar este iterador o contador con anterioridad, ¿sí? Podemos hacer uso de él, porque este contador toma el valor por defecto, en este caso de 0, y hace algo. Cuando llega hasta el límite que le hemos indicado, en este caso el 20, sale del for y no hay ningún problema, ¿sí? Él lo hace de manera automática, el while debemos indicarle, ¿sí? Para que el programa no se cuelgue, ¿sí? Entonces, esta es la idea con el uso del for, con el uso del while, ¿sí? Y vamos a hacer otros ejercicios para que puedan verlo de mejor manera. Ok. Bueno, voy a comentar esto para no dejarlo hasta el final. Esto era el ejemplo 3. Esto es el while. Vamos a ponerlo aquí en ejemplo 1. ¿Sí? Utilización del while. Hablamos del iterador. Y aquí vamos a colocar, vamos a comentar simplemente ejemplo 2. Ok. Listo. Esto lo vamos a hacer después. Voy a separar esto simplemente.
Perdón, chicos, falló algo en la conexión, sí. Okay. Bueno, vamos a seguir con esto. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Ok, sí, pueden escucharme, ¿verdad? Listo, perdón, hubo algún problema con la conexión. Estamos de vuelta. Entonces, gracias, Mauricio. Entonces, como les había dicho, esta parte la vamos a realizar después. Les voy a explicar de qué se trata. Y simplemente estaba comentando esto. Estaba comentando esto para no dejarlo hasta el final y que así podamos verlo mejor, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Sí, bueno, retomando esto del rango, ¿sí? Podemos, voy a ponerlo así, ejemplo, vamos a comentar eso, ¿sí? Vamos a ponerlo rango, ¿sí? Para que lo puedan ver mejor. Vamos a decir que el contador va a empezar desde el 1, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar aquí? Podemos utilizar el while, podemos utilizar el for, ¿sí? Si en este caso utilizamos el for, ya no necesitaríamos definir esta variable con anterioridad. Como les decía, podemos escribir que vaya desde el contador dentro del rango de donde, por ejemplo, del 1 al 200, ¿sí? Hasta el 200. Podemos decir que, por ejemplo, queremos imprimir los números pares, ¿sí? ¿Cómo calculamos esto de los números pares? Debemos hacer una condición, obviamente. No nos interesa cada número, ¿sí? Solamente queremos los números pares desde el 1 al 200. Para eso necesitamos una condición. Y vamos a decir que el contador, por medio del operador del módulo, si nos da 0, ¿sí? Va a imprimirnos estos números, ¿sí? Ok. Este operador, si ustedes bien recuerdan, prácticamente es el resto, ¿sí? Es decir, de la división con el 2, si el resto nos da 0, quiere decir que es un número par. En este caso, podemos hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable, voy a ponerle cadena for, ¿sí? Le voy a inicializar con un string vacío, ¿sí? Es para que Python reconozca que es un string. ¿Y qué vamos a hacer con esta variable? Vamos a asignarle la iteración, es decir, no vamos a imprimir de manera instantánea dentro del for, sino cada resultado lo vamos a asignar dentro de este string, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo mejor. Es decir, cadena for va a tener lo que tiene cadena for más, ¿sí? Lo que nos dé el contador. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Quiero que iteres desde el 1 hasta el 200 y que del 1 al 200 me devuelva solamente los valores pares. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a verlo y quizás alguno de ustedes ya se imagina. Vamos a ejecutar esto. Entonces aquí nos está pidiendo, si recuerdan, la tabla de multiplicar del for, la tabla de multiplicar del while, y aquí nos lanza un error. ¿Por qué nos está lanzando un error? Y es algo que ya lo hemos visto en algunas ocasiones y lo he repetido justamente esto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, este es un valor entero, ¿sí? Y aquí estamos intentando concatenar este valor entero con un valor string y eso no es posible. Debemos hacer un casteo, debemos hacer un casting y debemos transformarlo a string. Y para que los tipos sean los mismos, ejecutamos nuevamente la tabla del for, la tabla del while. Listo.
Entonces, en sí el programa funcionó, pero no vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Obviamente porque no hemos mostrado nada en consola. El valor, los strings que concatenamos se encuentran aquí, pero todavía no hemos desplegado esta variable en pantalla. Si nosotros salimos del for, ¿sí? Estoy fuera del for. Doy un espacio, estoy fuera del for. Solamente debemos imprimir esta cadena. ¿Sí? ¿Cómo se llama la cadena? Cadena for. Imprimimos esto. Ingresar estos valores. Y si ustedes se dan cuenta, están aquí los números, ¿sí? Obviamente es un poco difícil de leerlo. Podemos, por ejemplo, podemos ingresar aquí una coma para que pueda separarlos por comas. Vamos a ejecutar esto nuevamente. ¿Sí? Las tablas de multiplicar. Y aquí lo ven. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Llega hasta el 200, ¿sí? Entonces, la condición se cumple. Y obviamente no imprime el resto de números, solamente imprime los números pares, ¿sí? Ok. Voy a imprimir simplemente esto para un mensaje para identificar mejor. Ejercicio con rangos, ¿sí? Vamos a darle aquí un salto de línea desde el principio. Y démosle aquí otro salto de línea. Después de esto. Okay. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, el uso de los rangos es muy importante, ¿sí? El entender más que todo cómo funcionan estas iteraciones y esto nos va a ayudar en un futuro a hacer otro tipo de cosas más interesantes. En sí, esta es la base para poder iterar, ¿sí? Podemos hacerlo por medio de un for, por medio de un while. ¿Cómo sería este mismo ejercicio utilizando un while? Entonces, si ustedes desean, pueden programarlo, ¿sí? Pueden hacerlo, quizás alguno de ustedes ya tiene la idea, no hay ningún problema, pueden seguirme. Vamos a hacer esto, ¿sí? Utilizando, voy a hacer un comentario, utilizando el for. ¿Sí? Utilizando el while. Juan Carlos nos dice, es necesario en este caso poner contador 1 al inicio. Ok, listo. Ah, correcto, sí. Gracias, Juan Carlos. Justamente esto es lo que había olvidado de comentar. Como les decía, cuando utilizamos el for, no es necesario, ¿sí? ¿Por qué no es necesario? Porque el for toma ya en este caso el rango, el valor por defecto que le estamos dando es el 1, es decir, contador empieza desde 1, ¿sí? No es necesario esto. En sí es como redundar si haríamos esto y no nos sirve de nada. Simplemente lo dejo aquí para que puedan recordar esto, ¿sí? Lo comento, esto obviamente no se está ejecutando, el contador empieza desde 1. Ok, voy a guardar esto. Y nos preguntábamos cómo sería esto utilizando el while. Entonces, vamos a hacer esto. Y aquí, obviamente, sí necesitamos empezar desde un valor. ¿Desde qué valor? En este caso, por ejemplo, desde el 1. En este caso, sí es necesario esto. Y podemos llamarle iterador, que el iterador empiece desde el 1, ¿sí? Vamos a hacer una cadena diferente. Voy a nombrar cadena while. Voy a crear una cadena vacía. Voy a crear el cuerpo del while. Y voy a decir que mientras el iterador sea menor o igual a 20, por ejemplo, a 200 igual, ¿ya? A 200. En este caso, si llega hasta el 200, abrimos, entramos al cuerpo del while y realizamos lo mismo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es en sí lo mismo. Utilizamos no el contador, utilizamos el iterador en este caso, ¿sí? Y nos preguntamos si es que el módulo del iterador es igual a 0, ¿sí? Imprimimos en consola,
perdón, no imprimimos en consola, sino adjuntamos esto a la cadena, ¿sí? Cadena while. Hacemos un casting, si recuerdan, del iterador y separamos por medio de una coma para verlo mejor, ¿sí? Voy a imprimir aquí un mensaje para ver esto de mejor manera. Números pares, ¿sí? Números pares. Aquí podemos poner usando el while. Usando el while. Vamos a dar un salto de línea. ¿Sí? Y aquí vamos a copiar esto. Vamos a imprimir ejercicio de rangos. Vamos a imprimir esto aquí. Y usando el for. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está faltando aquí? ¿Qué es lo que está faltando aquí en el while para que este bucle no se vuelva un bucle infinito y el programa pueda funcionar de la manera que esperamos? Debemos, obviamente, tomar en consideración ese iterador, ¿sí? Y vamos a aumentarlo en uno por cada iteración, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar el programa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esta es de las tablas de multiplicar. ¿Qué pasó aquí? Si ustedes ya se imaginan nuevamente, es el caso anterior. La información la tenemos guardada en la variable, pero no estamos mostrando en consola, ¿sí? Por eso no podemos ver nada. Obviamente, ¿qué debemos hacer? Mostrar esta información en consola. Vamos a imprimir la cadena while. Ejecutamos nuevamente. Y aquí nos devuelve el resultado, ¿sí? Usando el for, números pares, usando el while, números pares, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, es del mismo uso, la aplicación es diferente, tenemos que considerar que el iterador debe empezar desde un valor, el for ya toma el valor por defecto que le estamos indicando en el rango y hace algo con él. Cuando llega al final, salta y continúa el ciclo del programa. En este caso, si nosotros no tomamos en consideración esto, no va a salir del while, ¿sí? Va a estar dando vueltas aquí y no va a salir, ¿sí? Entonces, este es otro ejercicio con el while. Obviamente podemos hacer muchas cosas, ¿sí? En sí, como les digo, las instrucciones es lo que nosotros definimos. Lo más importante aquí es esto, ¿sí? Tener en consideración esto. Y voy a nombrarlo aquí, bueno, ejercicio con rangos, ejemplo 2. Podemos ponerle, no sé, aquí voy a separarlo. Si no mal recuerdo, ejercicio 4. Vamos a escribir el ejercicio 4. Y vamos a imprimir en pantalla, obviamente, cosa, por ejemplo, el cuadrado de un número, ¿sí? El cuadrado de un número, entonces voy a hacerlo de manera un poco más rápida. Si decimos que en el for tenemos un iterador que va en el rango de, ¿sí? Por ejemplo, quiero que imprima el cuadrado de cada número del 1 al 10, ¿sí? Del 1 al 10. Entonces vamos a definir, por ejemplo, aquí una cadena, voy a llamar cuadrado, ¿sí? Cuadrado va a ser igual a lo que tiene cuadrado más más lo que nos dé una operación, ¿sí? Una operación. ¿Cuál operación? Necesitamos esa operación, podemos declarar la variable operación que va a ser el iterador, sí, multiplicado por él mismo, ¿sí? De esta manera tenemos el cuadrado y esto nos da un entero. Debemos castearlo, ¿sí? Podemos hacer nuevamente esta separación y obviamente debemos mostrar esto en pantalla, ¿sí? 20 cuadrado.
Bravo. Okay. Voy a escribir algo aquí. Simplemente vamos a escribir usando el for. Cuadrado de un número. ¿Sí? Ejecutamos esto. Desde las tablas de multiplicar. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí el cuadrado de un número. En este caso le habíamos indicado que tiene que ir hasta el 10. Obviamente el número, el resultado final nos da el 100. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el while. ¿Sí? Voy a copiar esto nuevamente. Y vamos a cambiarle usando el while, cuadrado de un número. ¿Cómo podemos hacer esto con el while? Y ustedes pueden seguir programando. Obviamente vamos a empezar, no sé, con un contador, vamos a ingresar el 1. Después decimos que el while, que el contador debe llegar hasta un número que le indiquemos, en este caso no lo sé, hasta cualquier número, sí, hasta el 15. Entramos al while, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Podemos copiar esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Obviamente el contador, debemos aumentarlo en 1. ¿Sí? Y en sí, si ustedes se dan cuenta, es lo único que cambia. Vamos a ejecutar esto. Aquí tenemos operación. Vamos a ejecutar esto de aquí. Okay. Justamente esto. Aquí, bueno, habíamos guardado estas operaciones en la variable anterior, ¿sí? Hay que tener cuidado a veces cuando hacemos esto de manera muy rápida, si a veces copiamos y no nos damos cuenta de dónde está, por qué no sale, ¿no? Entonces simplemente aquí podemos, no lo sé, podemos cambiarle el nombre de esta cadena, cuadrado while, por ejemplo, podemos definirla aquí y vamos a ponerla aquí, contador, vamos a imprimir esto en pantalla, cuadrado while. Ok, vamos a ejecutar esto nuevamente. Ok, cuadrado de un número. Listo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver esto. Ok. Listos. Sería la operación. El contador lo estamos aumentando en uno, ¿sí? Esta operación estamos guardándola en esta cadena, ¿sí? Y el contador está aumentando en 1. Ok, ¿qué estamos multiplicando aquí? Estamos multiplicando una i, ¿sí? ¿De dónde viene esta i? Del ejercicio anterior. Nuevamente, cuidado con esto. Ya no nos interesa eso, nos interesa la multiplicación del contador por el contador, ¿sí? Dado que este es nuestro iterador en este caso, ¿sí? Y le estamos aumentando en 1. Listo. Okay. Bueno, en este caso, si ustedes se dan cuenta, llegó hasta el rango que le indicamos, hasta el 15, ¿sí? Y funciona. Ok. Listo. Vamos con otro ejercicio. Voy a nombrar esto ejercicio 5. Un comentario. Ejercicio 5. Ok. Entonces, otro ejemplo con rangos. Por ejemplo, el usuario debe ingresar dos números y nosotros debemos imprimir los números que se encuentren comprendidos dentro de ese rango. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Obviamente necesitamos que el usuario ingrese dos veces por consola un número. Vamos a definir una variable n1. ¿Sí? N1 va a tomar el valor de un input, ¿sí? Obviamente necesitamos el casting primero, input, ¿sí? Vamos a ponerle, ingresa el primer valor, ¿sí?
N2 va a ser igual a entero. Testeamos esto, input. Ingresa el segundo valor. ¿Sí? Listo. Vamos a imprimir esto aquí. Print, perdón. Vamos a ponerle ejercicio 5, rango entre dos números, por ejemplo. Cualquier título, no hay ningún problema. Entonces, tenemos los dos números. Podemos hacer lo siguiente. Sí, hay muchas maneras de resolver esto. Una de las maneras, por ejemplo, es, necesitamos saber cuál de ellos va a ser el mayor, ¿sí? Digamos, vamos a asignarle un valor simplemente. También necesitamos saber cuál de ellos debe ser el menor, ¿sí? Voy a bajar esto un poco. Ok. ¿Cómo sabemos si el número 1 es mayor que el número 2, el número 2 es mayor que el número 1 o quizás los dos números son iguales? Obviamente necesitamos utilizar el if. Entonces, esto ya lo aprendieron, ¿sí? Preguntamos si el número 1 es menor que el número 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos decir que el mayor es igual al número 2 y que el menor es igual ¿a cuál? Al número 1, ¿sí? Entonces, podemos utilizar el if, ¿sí? Y hacer la otra pregunta. ¿Qué pasa si es que el número 1 es mayor que el número 2? Si es así, podemos entonces decir que el mayor es igual al número 1. Podemos decir también que el menor es igual al número 2, ¿sí? ¿Qué sucede si los dos números son iguales? Los dos números son iguales. Simplemente podemos, por ejemplo, poner que el mayor es igual al N2 y que el menor es igual al N1, por ejemplo, ¿sí? En sí puede ser igual al N2, no hay ningún problema. En sí los dos números son iguales. Entonces, retomamos esto, el usuario ingresa dos valores por consola. Comparamos para saber cuál de ellos es el mayor y el menor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Imprimir el rango, ¿sí? Comprendido entre esos dos números. Entonces, podemos hacerlo con cualquiera de los bucles que ya aprendimos, por ejemplo, utilizando el for. Vamos a desplegar esto en pantalla. Entonces, vamos a ponerle el rango. Utilizando el for, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a decir que si utilizamos el for, tenemos un iterador que va en el rango de, ¿sí? ¿De dónde a dónde? ¿Cuál es el valor por defecto que debe tener nuestro iterador? El número menor, ¿sí? Y debe llegar hasta el número mayor. Si recuerdan, el rango tenemos que aumentarle en 1. ¿Sí? Para que nos despliegue el número mayor. Entonces, simplemente aquí podemos directamente hacer un print. Y podemos mostrar este número. ¿Cuál? El i. ¿Sí? Nuestro iterador. Y esto podemos separarlo por una coma. ¿Sí? Para que se vea mucho mejor. Voy a hacer aquí un salto de línea. Y vamos a imprimir esto. Estos son los ejercicios de la tabla de multiplicar. Y aquí nos solicita. Ingresa el primer valor. Por ejemplo, el valor 4. Ingresa el segundo valor. El 18. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Voy a subir esto un poco. Entonces, ingresa el 4, ingresa el 18 y nos despliega los valores comprendidos del 4 al 18. Sí, 4, 5, 6, bla, 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 18. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos haciendo uso de variables, ¿sí? Que nosotros definimos por medio de una condición determinada para generar un rango y hacer algo con ese rango, ¿sí? En este caso, imprimimos simplemente.
¿Y lo podemos hacer con el while? Claro que sí. Debemos para eso, obviamente, tener un iterador, ¿sí? Iterador va a ser igual a cual, ¿sí? Digamos que empiece desde el menor, porque eso es lo que nos solicita este ejercicio. Que si tenemos el iterador, sea menor o igual, ¿hasta cuál? Hasta el número mayor, ¿sí? Una vez que lleguemos hasta el número mayor, el bucle va a terminar y obviamente nos faltan las instrucciones. Podemos hacer esta impresión en pantalla, justamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Imprimimos esto. Listo. ¿Qué es lo que nos falta aquí con el while? Si ustedes recuerdan. Iterador, perdón. Debemos aumentarle en uno, ¿sí? Para que el programa no colapse. Ok. Ejecutamos esto nuevamente. Nos solicita esto. Y aquí, ok. Bueno, aquí nos pide los números, por ejemplo, no lo sé, el 9 al, no sé, al 26. Y aquí nos despliega esto. Voy a subir esto un poco. Listo, si ustedes se dan cuenta, esto fue la parte del for y aquí empieza nuevamente, pero esto es utilizando el while. ¿Por qué no aparece nada aquí? Obviamente porque no pusimos ningún mensaje. Vamos a copiar esto para verlo de mejor manera. Rango utilizando el while. Okay. Repito esto rápidamente. Aquí nos pide los números de la tabla de multiplicar, nos pide dos valores. Intentémoslo desde el menos 5 hasta el 7. Y aquí nos despliega esto. Bien. Utilizando el for desde el menos 5 hasta el 7, utilizando el while desde el menos 5 hasta el 7. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer más con este uso de los bucles? Por ejemplo, nosotros ya habíamos realizado estas tablas de multiplicar. Sí, en realidad habíamos mostrado en consola simplemente una tabla. Por ejemplo, voy a subir esto un poco y podemos verlo aquí. Por ejemplo, la tabla de multiplicar del 7 solamente es la tabla de multiplicar del 7, una tabla. Obviamente podemos imprimir más tablas, ¿sí? Podemos agrandar esto. Vamos a comentar esto. Ejercicio número 6. Ejercicio número 6, correcto. Y vamos a imprimir esto en consola. Simplemente un salto de línea. Tablas. Tablas de multiplicar. Okay. Voy a ponerlo aquí, ejercicio 6, para que lo podamos ver mejor. Ejercicio 6, tablas de multiplicar. Ok, entonces, utilicemos el for, ¿sí? Con el for, mostramos esto en consola, utilizando el for. Listo. Ok, ¿cómo hacemos esto? Necesitamos desplegar en pantalla prácticamente las 10 tablas de multiplicar que existen, ¿sí? Las primeras 10 tablas de multiplicar. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros habíamos utilizado simplemente un for para desplegar una tabla. En este caso, podemos hacer lo siguiente. Si utilizamos el for, necesitamos un iterador que vaya dentro de un rango, ¿sí? Y haga algo dentro de un rango. Por ejemplo, del rango comprendido entre el 1 hasta el 10, en este caso, indicamos hasta el 11, el rango. Vamos a imprimir aquí, por ejemplo. Vamos a imprimir esto. Vamos a imprimir un pequeño título. ¿Sí? Y aquí vamos a mostrarle tabla del. ¿Tabla de cuál? Tabla del iterador. Es decir, empieza desde el 1, va hasta el 10. Sería tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3. Así
hasta el 10. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dentro de este for nosotros necesitamos otro for nuevamente. ¿Por qué? Porque si ustedes lo van a ver aquí, tenemos otro iterador que va a ser le llamamos J, por ejemplo, que va a estar dentro del rango y ¿sí? comprendido del 1 al 10, en este caso día 11. Y aquí viene la operación. ¿Cuál operación? Vamos a imprimir lo que ya hicimos con anterioridad. Vamos a mostrar en consola esta multiplicación. Es decir, sería, por ejemplo, pongámosle JI. Sí, sería la multiplicación de. Aquí empieza desde el 1, ¿sí? Y va hasta el 10. Aquí empieza también desde el 1 y va hasta el 10. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la primera iteración, cuando i vale 1, ¿sí? Imprime esto, llega a esta parte y esta parte se ejecuta 10 veces, ¿sí? Es decir, sería j por 1, j por 2, j por 3, perdón, estoy mal. Sería, aquí sería 10, ¿no es cierto? 10 veces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 1, ¿sí? En sí, esa vendría a ser la tabla del 1. Vamos a mostrarlo en pantalla. Necesitamos desplegar la operación. Y aquí podemos multiplicar directamente, ¿sí? Vamos a multiplicar esto. Entonces, aquí no necesitamos controlar estas iteraciones, el for ya se encarga automáticamente. Vamos a ejecutar esto rápidamente. Listo, aquí nos pedía las primeras tablas de multiplicar estos valores para el rango. Y aquí ya nos desplegó mucha información. Voy a subir esto un poco más. Y aquí está. Ejercicio 6. Tablas de multiplicar utilizando el for. ¿Sí? Voy a mostrarles esto. Tabla del 1, ¿sí? Tabla del 2 es este valor que está tomando del iterador, ¿sí? Es decir, en la primera corrida viene por aquí, imprime tabla del 1, ¿ok? Y nos muestra esto justamente. Justo lo que les decía, este J, este iterador, se va a repetir, bueno, esta instrucción se va a repetir 10 veces. El iterador va a cambiar, obviamente, ¿sí? Del 1 hasta el 10, es este valor que vemos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tenemos el i, ¿sí? Que todavía sigue siendo 1 en la primera iteración que hicimos, ¿sí? Todavía no ha terminado esto, por eso el i nos sigue desplegando 1, ¿sí? 1. Y obviamente este ya es un cálculo que lo hacemos internamente y aquí nos despliega el valor correcto. ¿Ok? Entonces, pueden comprobarlo, ¿sí? En este caso, 6 por 1, 6, 3 por 3, 9, ¿sí? Seguimos bajando, 3 por 8, 24, ¿sí? 6 por 9, 54. 8 por 10 es 80, ¿sí? Y aquí ya tenemos las 10 primeras tablas de multiplicar, ¿sí? Haciendo uso del for anidado, ¿sí? ¿Por qué anidado? Justamente porque estamos ingresando dentro de este for, estamos ingresando otro for, ¿sí? Que realiza algo, ¿sí? Entonces, esto se realiza 10 veces, esto se realiza 10 veces, y por ese motivo tenemos estas impresiones, sí, en este caso tenemos estas 10 veces que pertenecerían al iterador del J y estas 10 tablas de multiplicar que abarcan el iterador del i. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo con el for. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto con el while? ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer esto con el while? Vamos a mostrar esto. Voy a
copiar esto nuevamente para mostrarlo mejor. Voy a hacer aquí un salto de línea, me había olvidado. Aquí vamos a utilizar el while. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, en el while debemos tener en consideración este iterador, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, que nuestro iterador lo vamos a llamar i, va a empezar desde 1, ¿sí? Vamos a hacer uso del while y vamos a decir que este i va a ser menor o igual, queremos las 10 primeras tablas de multiplicar, ¿sí? Vamos a ingresar nuevamente este título. ¿Sí? Tabla del iterador. En este caso tiene el mismo nombre, ¿sí? Si ustedes desean, podemos cambiarle el nombre para que lo vean mejor. Por ejemplo, le ponemos A, ¿sí? A, que A va a ser menor o igual a 10 y imprimimos el valor de A. Que necesitamos nuevamente el mismo principio. En este caso necesitamos no un for dentro, sino otro while. Vamos a hacer solamente uso del while. Para esto necesitamos otra variable. ¿Sí? Vamos a considerar esta siguiente iteración y vamos a colocarle otro while. Dentro del while vamos a decir que esta variable b va a ser menor o igual a el 10, por ejemplo. Vamos a hacer algo dentro del while y obviamente la multiplicación. ¿Sí? Hacemos un print, le damos el formato y decimos que vamos a decir que, ¿no es cierto? Este valor que va a cambiar por el valor de la primera iteración, que sería la, esto vendría a ser así, va a ser igual a la operación. O la operación, la multiplicación de B y A. Entonces, dentro de este while, ¿sí? Debemos considerar el caso del iterador. Es decir, vamos a aumentar este iterador en 1, ¿sí? Después, fuera del while, ¿sí? Por eso tengo esta indentación fuera del while. Si ustedes desean, puedo darle también otro salto de línea. Y podemos colocar que el iterador también, que ingresamos al principio, debe aumentar en 1. Por cada iteración, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar esto. Vamos a revisar esto. Estos son los primeros ejercicios que hicimos, el rango, ¿sí? Y vamos a revisar esto. Entonces, vamos a ver si es verdad. Y aquí nos salta esto, utilizando el while, ¿sí? Sigo subiendo. Y esta es la parte del for, ¿sí? Entonces, el for ya lo hicimos. El while está aquí. Empieza desde aquí. Si ustedes se dan cuenta, tenemos nuevamente dos whiles, ¿sí? Anidados. Y las operaciones las tenemos aquí, ¿sí? El primer while se repite 10 veces y por cada vez también se repite 10 veces utilizando otro iterador. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver los resultados, tabla del 2. ¿Sí? Tabla del 4. Tabla del 5. Tabla del 9. Tabla del 10. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, ya debemos considerar estos casos, ¿sí? Obviamente, al principio solamente imprimimos una tabla, no hubo ningún problema en sí, pero ya para imprimir 10 veces una tabla, en este caso una tabla de multiplicar, debemos considerar, si utilizamos el while, el manejo de estos iteradores, ¿sí? Y la lógica que va dentro de del cuerpo del while. Sí, en este caso, deseo que cada vez se multiplique
Cada vez se repita 10 veces algo, es decir, la multiplicación de, no lo sé, de un número que vaya del 1 al 10, pero, como les decía, que en este caso muestre el primer valor, sería el 1, del 1 al 10 tenemos la tabla del, tenemos la tabla del 1 y así sucesivamente hasta llegar hasta la tabla del 10. Ok. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio. Y en este ejercicio vamos a utilizar lo que hemos visto hasta ahora. Ok. Vamos a crear un nuevo archivo, ¿sí? Para separar esto, ¿sí? Voy a guardar, esto está guardado, voy a cerrarlo. Voy a crear un nuevo archivo. Y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, cualquier nombre, ¿sí? Okay. Si ustedes vieron al principio, yo les comentaba, vamos a realizar este ejercicio. ¿Qué es esto? Y voy a copiar esto simplemente. Estos son comentarios nada más. Voy a cerrar esto. Nosotros habíamos mostrado en la consola estas tablas de multiplicar, ¿sí? Y en realidad es un poco complicado a veces estar con el scroll viendo, ¿no? Ah, la tabla del 10, ah, con el while, ¿no? Y es un poco más difícil ver esto. Nosotros podríamos prácticamente por medio de una tabla, valga la redundancia, mostrar estas tablas de multiplicar. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, y esto sigue sucesivamente hasta un determinado rango que le demos. ¿Cómo podemos hacer esto? Les voy a enseñar una manera, y más que los cálculos, es esta manera de, digámoslo así, formatear estos strings, porque aparte de los cálculos, necesitamos que estos valores, es decir, el resultado, se encuentre alineado perfectamente con su columna correspondiente, con su fila correspondiente, ¿sí? Este es el punto principal de este ejercicio. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, bueno, para que podamos verlo mejor, voy a hacer primeramente un salto de línea, ¿sí? ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Ok, nosotros habíamos utilizado en los ejercicios anteriores, en uno de los ejercicios, si les recuerdo rápidamente, por ejemplo, esto de la cadena for, ¿sí? En este caso habíamos utilizado un for, no habíamos impreso nada en pantalla aquí, simplemente almacenamos todo esto dentro de un string, ¿sí? Y al final, saliendo del for, mostramos esto en consola, ¿sí? Tomando ese mismo principio, vamos a hacer algo parecido. Digamos, yo quisiera que, por ejemplo, esto, no sé, es la tabla de multiplicar, por ejemplo. Y esto se muestre más o menos así. Bueno, esto no importa. Entonces, ¿cuál es la lógica de este ejercicio? Primero podemos, en sí lo que nos interesa, bueno, los valores, estos cálculos se van a mostrar, ¿sí? Pero aquí podemos imprimir ya esto, ¿sí? Perdón, desde el 1 hasta, por ejemplo, no lo sé, hasta el 10, qué sé yo, o hasta el 20, por ejemplo. Podemos imprimir esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Necesitamos una variable, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, llamarle esta variable operación, ¿sí? Vamos a decir que operación va a empezar con este signo de multiplicar, en este caso, entre paréntesis. Y, bueno, por ejemplo, le damos un pipe, en este caso, esta línea vertical, ¿sí? Después de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Declaramos una variable cadena, ¿sí?
Primero, no lo sé, le asignamos cadena que está vacía, sí, es un string. Después de esto le vamos a decir que cadena va a ser igual a lo que tiene cadena más, ¿sí? Lo que tiene operación. Ok. El punto de esto es lo siguiente y quiero que lo vean bien. Nosotros, como les dije, necesitamos tener bien tabulado esto, ¿sí? Para esto, Python nos ofrece una funcionalidad y nos permite desplegar estos espacios de manera exacta, haciendo uso de abrimos y cerramos llaves, ponemos dos puntos, ¿sí? Y vamos a decir, damos un espacio en blanco y vamos a decir que necesitamos un espacio de 6 caracteres, ¿sí? Necesitamos un espacio de 6 caracteres y le vamos a dar un formato, ¿sí? ¿Un formato de qué? En este caso, un formato de lo que tiene nuestra variable operación, ¿sí? Ok. Solamente por ver en pantalla, vamos a ver lo que nos muestra cadena. Vamos a mostrar esto en consola. Dice. Bueno, aquí no lo podemos ver en sí muy claro, ¿sí? Solamente permítame, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, tenemos aquí, bueno, aquí prácticamente hay 6 espacios, ¿sí? Serían estos 6 espacios, ¿sí? Vamos a continuar con el ejercicio. La idea es esta, es decir, nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5, llamémoslo así, caracteres, ¿sí? Más este espacio en blanco. Y necesitamos que de estos 5 caracteres nos reserve o nos dé un espacio de 6, ¿sí? ¿Qué significa este menor? Que lo haga desde la parte izquierda, ¿sí? Vamos a verlo esto con más detalle. De momento imprimimos simplemente esta parte, ¿sí? Entonces, necesitamos usar un for. Necesitamos un iterador y vamos a decir que dentro de un rango comprendido entre el 1 al 20, ¿sí? Es decir, queremos desplegar las tablas de multiplicar del 1 al 20. Vamos a ingresar dentro del for, ¿sí? Y vamos a hacer uso de la cadena que ya tenemos, ¿sí? La cadena va a ser igual a lo que tiene cadena más, ¿sí? Aquí viene esto. Nosotros queremos mostrar primeramente los números del 1 al 20, es decir, si estamos dentro de un for, necesitamos desplegar en ese caso el iterador, ¿no? El i, que va desde el 1 al 20. Si nosotros ponemos, por ejemplo, i, vamos a salir es del for, sí, vamos a imprimir la cadena para ver cómo está esta cadena. Ok, si ven, aquí nos marca un error, justamente lo que habíamos hablado. Esto es un valor entero, debemos hacer un casting. Vamos a imprimir esto nuevamente. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nos despliegan sí los números. Voy a agrandar esto un poco. 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 hasta el 20. Sí, están los números pegados y en realidad no se ve muy bien esto. Y necesitamos este espacio nuevamente. Por ejemplo, ¿cómo podemos darle espacio aquí? Voy a comentar esto para que lo tengan como apuntes, ¿sí? Voy a ponerle cadena más igual, ¿sí? Lo que tiene cadena. Vamos a hacer uso de lo que les estoy mostrando ahora con este espaciado, ¿sí? Un espaciado a la izquierda. Vamos a, intentémoslo así, vamos a ponerle
el espaciado, ¿sí? Démosle, por ejemplo, un espaciado de 7 entre cada número. Entre cada número, ¿cuál número? Entre este número, entre el iterador, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a ejecutarlo. Ustedes se dan cuenta, aquí nos da el espaciado. ¿Por qué me aparece en la línea de abajo? Es simplemente porque tengo hecho este zoom. Voy a solamente alejar esto un poco para que lo vean mejor. Y aquí están los números, ¿sí? Del 1 al 20 con el espaciado correspondiente de 7, ¿sí? A la izquierda. ¿Sí? Entonces, voy a agrandar esto nuevamente. Y continuamos. Es decir, aquí ya mostramos en sí esta parte, ¿sí? Si ustedes la ven, alejo, esta parte ya está, ¿sí? Esta parte está aquí. ¿Por qué me aparece aquí esta parte? Permítanme, solamente voy a ver, estamos imprimiendo aquí la cadena. Ok. Ok, del 1 al 20, esta es la operación que hicimos, la cadena, operación. Voy a borrar esto, voy a ejecutar nuevamente. Ok, bueno. Vamos a ver esto en un momento. La verdad, no entiendo por qué me está desplegando esto en pantalla, pero en sí vamos a revisarlo después, ¿sí? Vamos a continuar con el ejercicio. Bueno, también voy a poner esto, si no me equivoco, es esto de aquí. Voy a mostrar esto. Esta es la cadena que ya tenemos hasta ahora, ¿sí? Después de esto, ya tenemos en sí la primera fila. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Imprimimos, queremos imprimir estos guiones, ¿sí? Y, por ejemplo, no necesitamos 3, necesitamos 200, simplemente podemos hacer uso de lo que ya aprendieron. Por ejemplo, podemos multiplicar que en pantalla este guión aparezca 20 veces seguidas, ¿sí? Obviamente, nosotros no podemos en sí, perderíamos el tiempo contando cuántos espacios hay desde el 20 hasta el inicio de esta cadena, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Voy a ponerlo aquí quizás. Okay, se ve un poco mejor. Okay. Podemos hacer uso de lo que ya tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ya una cadena. ¿Qué podemos hacer con esa cadena? Calcular la longitud de la cadena, ¿sí? Que nos da un valor, es decir, este string, ¿sí? Tiene una longitud. No lo sé, qué sé yo, 60, no lo sé. Y ese 60 lo vamos a multiplicar por este guión, es decir, este guión, digamos, si es 60, se va a repetir 60 veces. ¿Sí? Voy a mostrar esto solamente para que lo vean. Y aquí está. ¿Sí? Aquí se muestra justamente este guión. ¿Qué podemos hacer de esto? Podemos imprimir dos veces lo mismo. ¿Sí? Voy a imprimir esto. Y aquí tenemos estos guiones, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en medio de estos guiones? Podemos imprimir ya la cadena que tenemos, ¿sí? Podemos imprimir esta cadena. Vamos a mostrar esto. Y aquí tenemos esta parte ya. ¿Sí? El 1 al 20. Y tenemos esta parte, ¿sí? Hasta el 20, tomando en consideración esa longitud. Ok, voy a poner esto, un comentario, impresión de la primera fila guía, por ejemplo. Ok. Listo. Entonces, continuando con el ejercicio. Necesitamos pasar ya a mostrar en pantalla los cálculos
correspondientes. Es decir, para el 1, la multiplicación correspondiente con su columna, ¿sí? Después saltamos a la siguiente fila, después saltamos a la siguiente fila y así sucesivamente. Y podemos hacerlo igual 20 veces, ¿sí? Para que sea una tabla de 20 por 20, obviamente el valor cambiaría aquí, ¿sí? Tenemos ya esta parte, vamos a continuar ya con el cuerpo de esta tabla y para eso podemos hacer uso, por ejemplo, de otra cadena, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, cadena 2. Cadena 2 va a ser igual, en principio vacía, ¿sí? Sabemos que ya es un string esta cadena. Y aquí vamos a mostrar esta cadena por medio de un for nuevamente, tomando un rango, ¿sí? Que va comprendido del 1 al 20. Vamos a ingresar al cuerpo de la cadena, perdón, del for. Y vamos a definir aquí, por ejemplo, un valor. Y vamos a decir que este valor va a contener, este valor va a contener este iterador, el i. ¿A qué hace referencia ese i? Es decir, la primera vez va a imprimir 1, realiza los cálculos. La segunda vez imprime el 2, realiza los cálculos y así sucesivamente. En sí, este i viene a ser esta columna, ¿sí? 1, 2, 3, hasta el 20. Entonces, la primera vez debe mostrar ese 1. ¿Cómo mostramos ese 1? Podemos hacerlo nuevamente haciendo uso de este espaciado, ¿sí? Y decimos que abrimos llaves, mostramos. ¿Sí? El espaciado, por ejemplo, un espaciado de 4. Le imprimimos este pipe, ¿sí? Esta línea vertical. Y le decimos que le dé formato con ese espaciado a qué cosa, a el iterador que tenemos. Pero si recuerdan, el iterador que tenemos es un iterador de tipo entero y esto debemos hacer un casting. ¿Sí? Listo. Ok. Es decir, nosotros ya tenemos en sí, por así decirlo, en memoria, cuando el programa se ejecute, este 1, ¿sí? Por ejemplo, en la primera iteración tenemos este 1 y debemos hacer algo con ese 1. En este caso, si ustedes recuerdan, tenemos esta cadena 2. Entonces, podemos decir que la cadena 2, ¿sí? Vamos a poner lo que tiene cadena 2 más el valor calculado aquí. Es decir, otro string que ya tiene su debido espaciado. Después de esto, recordando el principio de las tablas de multiplicar que imprimimos 10 veces, ¿sí? La tabla. Bueno, las tablas de multiplicar aquí con este for anidado, ¿sí? 10 veces, podemos hacer lo mismo. Utilizamos otro for, tomamos un iterador que va en un rango de del 1 al 20. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Si ustedes se dan cuenta, ya pasamos. Esta es la impresión de este pipe. Es este pipe de aquí. ¿Sí? Es decir, en principio sería la cadena está vacía, después viene el valor 1 con el espaciado y el pipe. Sería este 1. ¿Sí? Y aquí ya vienen los cálculos que debemos realizar. Entonces, realizamos los cálculos en este segundo for. Vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, declaramos la variable num, por ejemplo, cualquier variable. Y vamos a realizar los cálculos. Por ejemplo,
y OJ. ¿Sí? El mismo principio del ejemplo anterior, la multiplicación, ¿sí? En este caso, bueno, J por I por J, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo nos muestra en este caso, I por J. Tenemos el cálculo de la multiplicación. ¿Cómo mostramos ahora eso en pantalla? En la misma línea, ¿sí? Recuerden, tenemos la cadena 2, ¿sí? Y a la cadena 2 le vamos a sumar lo que tiene cadena 2 más lo que ya tenemos del cálculo hecho con su debido espaciado, ¿sí? Es decir, le damos un espaciado, por ejemplo, démosle un espaciado de 7, ¿sí? Aquí le habíamos dado igual un espaciado de 7 para que esté alineado, ¿sí? Con el mismo 7. Y a esto, a este espaciado le vamos a dar un formato, ¿sí? Que hace referencia ¿a cuál? Al cálculo que ya tenemos aquí, ¿sí? Num. ¿Ok? Entonces, tenemos esta parte de aquí. Es decir, viene por aquí, imprime esta parte. Imprime bueno, estos guiones, aquí arriba también ya tenemos estos guiones. Después viene, imprime el i, la primera iteración, realiza este pipe, hace los cálculos y estas operaciones las realiza 10 veces, ¿sí? Y así sucesivamente, 10 veces. Entonces, tenemos aquí el cálculo. Tenemos la cadena, no estamos imprimiendo nada en pantalla en este momento, si se dan cuenta, dentro del for no hay nada, solamente estamos guardando la información dentro de la cadena correspondiente. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando terminemos de calcular la primera fila? Es decir, hasta el 20, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Obviamente debemos dar un salto de línea, ¿sí? Si se dan cuenta, empieza desde aquí nuevamente y así nuevamente. Entonces, ¿dónde damos este salto de línea? Es bien importante analizar esto. ¿Dónde podemos hacerlo? Si lo hacemos aquí dentro del for, no tiene mucha lógica. ¿Por qué? Dentro de este iterador con J. ¿Por qué? Porque queremos que estos valores vayan seguidos, ¿sí? En sí sería el cálculo, ¿sí? Que vayan seguidos. Y después, cuando termine este for, va a realizar el salto. Es decir, después de que termine el for, va a realizar el salto. Después de que termine el for, realizamos el salto de línea. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos este salto de línea. ¿Sí? Y obviamente aquí regresa, ¿sí? Regresa y esto va a seguir generándose hasta terminar las 20 veces. ¿Y qué debemos hacer al final? Vamos a ejecutar esto. Y se dan cuenta, no aparece. Aquí nos desplegó esto, aquí me aparecen muchos espacios en blanco con espaciados, valga la redundancia, pero no me despliega nada. ¿Por qué? Justamente por el principio anterior, no estamos mostrando en pantalla los cálculos que ya hicimos. Está calculando obviamente aquí y estamos guardando aquí en esta cadena en un string gigantesco, pero debemos obviamente desplegar este string y este string se llama cadena 2 y este string es el que vamos a mostrar en pantalla y aquí nuevamente por esto del zoom voy a alejarlo un poco, ¿sí? Voy a imprimir esto nuevamente. Un momento, voy a alejar esto un poco. Voy a darle este formato para que lo puedan ver mejor.
tenemos este formato de aquí. ¿Sí? Tenemos la cadena 2. Aquí voy simplemente a comentar esto. Perdón, voy a ponerlo entre corchetes. ¿Sí? Aquí habíamos tenido esta cadena. Vamos a ponerlo entre paréntesis, perdón. Y esto no lo mostramos en pantalla. Voy a ejecutar esto. Un momento. Ok. En sí los valores están calculados, pero aquí no me está dando un salto de línea. Vamos a desplegar esto un poco más acá abajo. Okay. Tenemos aquí la cadena 2. Esto está muy bien. Listo. Vamos a ver simplemente aquí. Aquí me estoy olvidando de algo. Esta parte está funcionando perfectamente. Tenemos la cadena 2. Sí. Tenemos un rango que va del 1 al 21, del 1 al 20, perdón. Hacemos el espaciado de 4. ¿Sí? Mostramos este valor con el pipe. Después de esto, realizamos una segunda iteración. Y cadena 2. Le mostramos esto en pantalla. Y listo, ok. Perdón, es mi error. ¿Por qué no está mostrando este salto de línea? Es justamente porque no debemos imprimir. Estamos nosotros guardando esta información en una cadena. No estamos imprimiendo dentro del for. Al final, después, cuando salgamos de estos dos for, vamos a imprimir la cadena, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Podemos ponerle que cadena 2 va a ser igual a lo que tiene cadena 2 más el salto de línea del cual habíamos hablado. No dentro de este for, sino fuera del for, ¿sí? Es decir, aquí. Vamos a mostrar esto nuevamente. Y aquí podemos verlo mejor. Ustedes se dan cuenta. Aquí ya nos despliega de una mejor manera la tabla, ¿sí? La tabla del 1 al 20, ¿sí? Y las operaciones correspondientes. No lo sé. 4 por 4, 16. ¿Sí? 6 por 7, 42. ¿Sí? Aquí pueden ver los resultados. Y al final, este resultado del 20 por 20. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, se ve mucho mejor. Se ve mucho, mucho mejor que la ejecución anterior que habíamos realizado con estas tablas de multiplicar. Voy a ejecutar este ejercicio nuevamente. Aquí eran estos valores que me pedía, los valores comprendidos para el rango y esto, ¿no? Esto de aquí es complicado de visualizar ya. Son muchas líneas de código al final. Impresas una detrás de otra. Es mucha, mucha información. Pero así podemos verlo mejor, ¿sí? Voy a mostrar nuevamente esto. Y tenemos esta información aquí. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las columnas están prácticamente alineadas, ¿sí? Si no me equivoco, aquí hay un pequeño, voy a ver esto de aquí, un momento, podemos, creo que aquí era 6, si no me equivoco, ¿sí?
Bueno, estamos aquí. Esta es. Aquí simplemente me muestra un. Aquí está. Falta un poco. Desplegó esto. Se movió. Ok. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a ver esto. Estaba en 7. Estaba en 7. Esta es la cadena. Okay. Este es el espaciado de estos números. Si sí, podemos ponerle aquí este espacio, vamos a ver cómo se ve. Vamos a ponerle así. Bueno, por ahí me está fallando algún espacio, pero en realidad este es el principio. De estos espaciados, sí. Seguramente estoy olvidándome de algún espacio aquí. Es un poco complicado a veces calcular esto justamente, pero lo importante de este ejercicio es justamente esto, sí. Lo que ya habíamos visto, el uso del for, ¿sí? El uso del while, en este caso anidados respectivamente. Y lo que quería compartirles es el uso de este espaciado, ¿sí? Quizás es por este espacio de aquí. Un momento. Revisar esto de aquí. No. Bueno. Voy a revisar esto y voy a subir el resultado al repositorio de GitHub para que lo puedan tener. Voy a dejar un comentario justamente en la parte donde está fallando, si esto, si justamente aquí me está desplegando. Voy a revisar esto solamente un momento, perdón. Este es el rango que me imprime. Si yo quito esto. No cambia en absoluto. Bueno, voy a revisar esto, ¿sí? Yo les dejo un comentario indicándoles en dónde estuvo el error y el por qué. Pero en sí, si ustedes se dan cuenta, esto se ve mucho mejor. Se ve mucho, mucho mejor. Y esto es utilizando, en este caso utilizamos el for. Podemos desplegar esta tabla grande de valores. Obviamente aquí hicimos el cálculo de la multiplicación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí, no lo sé, hacemos una suma? Vamos a ver qué nos despliega. Nos despliega la suma. Sí, bueno, esto simplemente es una impresión en pantalla. No define el resultado. Podemos cambiar esto por suma. Vamos a ejecutar esto nuevamente. Tenemos aquí este cambio. Y, por ejemplo, 1, vamos a ponerlo 1 más 5, 6. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí el 8 y el 9, ¿sí? La suma 17. Y la suma final 40. Entonces funciona. Si ustedes se dan cuenta en sí. El único cambio radica aquí, ¿no? En esta parte. En sí, ya los espaciados están hechos, la lógica está dada, ¿sí? Por medio de estos dos for. Y esto es lo que define el resultado, simplemente, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una división, por ejemplo, ¿no? Obviamente vamos a considerar esto de la división que nos va a devolver muchos decimales. Vamos a ejecutar esto nuevamente con división y si ustedes se dan cuenta, la tabla se ve un desastre, ¿no? Y es más que todo por esto, por los decimales, ¿sí? Por ejemplo, aquí es 0,333, pero podemos hacer uso de lo que ustedes ya vieron, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿cómo podemos, por ejemplo, tomar en cuenta
los dos primeros decimales. Vamos a, por ejemplo, voy a dejar esto, en principio era de la multiplicación, voy a comentar esto. Sí, para que lo tengan. Voy a comentar esto también de la suma. Ya lo hicimos. Vamos a pasar a la división. ¿Sí? Y como les decía, ¿cómo ustedes toman los dos primeros valores después de la coma? Sería con esta función round, si ustedes recuerdan, podemos hacer esto, round. ¿Sí? Y realizamos la operación, ¿sí? Que sería la división, y tomamos los dos primeros valores que siguen después de la coma. Vamos a mostrar esto en pantalla, a ver cómo se ve. Bajamos y aquí se ve mucho mejor. Y aquí tenemos esta parte, ¿sí? Bueno, como les decía, esto simplemente lo pueden cambiar. Podemos obviamente tomarlo en un string, cambiarlo de mejor manera. Pero en sí lo que estamos haciendo aquí es la división. No se fíen de esto, ¿sí? En sí, bueno, solamente lo voy a cambiar rápidamente para que vea mejor división. Vamos a ejecutar esto nuevamente. Y aquí está la división. Por ejemplo, 4 dividido entre 2 nos da 2, ¿no? 10 dividido entre 5 tenemos aquí. 20 dividido entre 20, 1. ¿Sí? Listo. Funciona. ¿Qué podemos hacer también? Por ejemplo, otra operación. Vamos a mostrar, por ejemplo, la resta. Vamos a ejecutar esto. Vamos a cambiarle aquí nuevamente esto. Vamos a mostrar esto en pantalla. Y aquí tenemos la resta. Voy a agrandar esto un poco más. Listo. La resta de 20 entre 20 da 0. Y aquí podemos comprobar los valores. 9 entre 6, 3. Si ustedes se dan cuenta, la tabla sigue respetando esos espaciados. Y como les decía, lo único que cambia aquí, lo que define nuestro resultado, es justamente la operación que le indicamos, ¿sí? Entonces, esto puede ser un poco más complicado por el hecho de utilizar los espaciados, pero no hay necesidad de asustarse o de, no sé, de pensar que es difícil. En realidad, es solamente los espaciados, a la final lo que cuenta. Lo que más interesa aquí es lo que ya han aprendido, ¿sí? Por medio de este for y la lógica que se debe manejar. En este caso utilizamos dos for. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos indicado en el ejercicio anterior, imprimimos 10 veces, ¿sí? Por cada vez se imprime nuevamente 10 veces una operación, la tabla de multiplicar. En este caso, 10 veces habíamos mostrado en pantalla la tabla, las tablas de multiplicar, sí, las primeras 10 tablas de multiplicar. Y aquí tenemos de una mejor manera desplegado en una tabla, ¿sí? Haciendo uso de los espaciados, haciendo uso de los for anidados, haciendo uso de las cosas que ya hemos aprendido, utilizando, por ejemplo, la función length, ¿sí? De los rangos, ¿sí? De justamente el mostrar también esto, ¿no? En pantalla por medio de un string. Este formato, tomando las variables. ¿Sí? Y esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que esto esté claro. He tratado de explicarlo de la manera más comprensible. Si hay preguntas, si es que hay dudas, ustedes pueden escribir en el chat
del grupo, no hay ningún problema. Vamos a responder esto con Sebastián, ¿sí? No se queden con las dudas. En realidad es prácticamente lo que ustedes han visto mostrado de una manera distinta simplemente, pero en sí es el mismo principio, ¿sí? Entonces, espero que esté claro, espero que todo el contenido que están recibiendo hasta el día de hoy lo puedan aplicar, ¿sí? También no se olviden de practicar. A la final, simplemente esto es práctica y práctica y práctica nada más. Y estos temas obviamente los seguiremos profundizando, ¿sí? Estas cosas deben quedar muy, muy claras para que con los temas que vienen sigamos haciendo uso de esto, ¿sí? Esto no es algo que se va a quedar ahí y bueno, viene otro tema y olvidamos esto, no. Más bien esto se va a complementar nuevamente y se vendrán cosas mucho más interesantes, ¿sí? Entonces, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por haber estado aquí este día en Ecuador, esta noche aquí en Alemania, y espero que se hayan divertido un poco, espero que hayan comprendido este ejercicio, el uso del for, el uso de los whiles. Les deseo que tengan un buen día, ¿sí? Que sea una excelente semana para ustedes. Y por favor, escríbanos, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Sí? Sí, claro, Robert, en el chat leo. Obviamente, este ejercicio voy a subirlo al repositorio de GitHub y les voy a enviar nuevamente el link, ¿sí? Como ya les había enviado, en sí es el mismo link para que ustedes lo puedan descargar y puedan modificarlo como ustedes quieran, pueden hacer las comprobaciones que quieran, no importa, dáñenle al código. Cámbienle de lugar, intenten hacer pruebas. Lo importante es que puedan comprender la lógica que está detrás de todo esto. Y si el código no les funciona y no saben qué hicieron, qué pasó, no importa, borren ese código, vuélvanse a descargar el código que está en GitHub y van a tener el código como está hecho, ¿sí? Entonces, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Cuídense mucho. Yo voy a subir esto dentro de un par de minutos y yo les envío un mensaje en el grupo. Les deseo que tengan un buen día, ¿sí? Hasta la próxima y no se queden con dudas. Vuelvo y le repito, pregunten. La idea es que aprendan y gracias por acompañarnos, ¿sí? Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Listo. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Okay.